Por acá estamos de nuevo en otra parte del proyecto en donde les quería mostrar cómo se ven las columnas cuando se han colado los cimientos. Entonces, como ustedes pueden ver en estas tomas, ya nosotros por acá tenemos los cimientos colados. En este caso, esta columna, como es parte de un muro, eh, va sobre el mismo cimiento corrido. Cuando las columnas van aisladas, es decir, van... En otras secciones del proyecto donde no hay paredes o muchas veces por el tipo de carga que reciben es muy grande, llevan una placa más grande. Y esa placa es lo que uno llama placas aisladas, que se encarga de en ese punto en específico transmitir todos los esfuerzos que vienen desde arriba a través de la columna hacia el suelo de forma correcta. Entonces, las columnas, eh, en este caso eso es una columna de borde, es una columna esquinera, eh, cuando se cola, se coloca bien la armadura y va anclada en el cimiento. Esa es una columna que va en concreto. Estas otras dos varillas que tenemos por acá representan una columna que se va a hacer con bloques. sí También se pueden hacer con bloques. Y a ese tipo de sistema se le llama mampostería integral. Porque las columnas, en vez de ser en concreto, son hechas con los bloques. Se pueden combinar los sistemas de acuerdo con los cálculos estructurales eh, para determinar en qué punto se requiere hacerlas en bloques y en qué puntos en concreto. Entonces, posteriormente, cuando se empiecen a colocar los bloques, se van a ir colocando los bloques y se va a colocar un gancho de refuerzo que va a darle, eh, lo que explicaba anteriormente, de tomar los esfuerzos de cortante, le va a dar esa capacidad a esa columna que va a ser hecha en mampostería. Mientras que aquella de allá si lleva los aros a una distancia que generalmente se coloca a cada 20 centímetros, se le colocan alambres que son los que amarran. La, los aros en su lugar. Sin embargo, estos alambres no tienen características estructurales. Es decir, ellos se colocan simplemente para poder posicionar los aros. Pero no tienen, por, por más nudos que usted le haga, pues no tienen contribución estructural. Uno no los, no los toma en cuenta. Lo único que trabaja son los aros y las varillas longitudinales. Entonces, eh, las columnas eh, hay que tener mucho cuidado a la hora de elaborarlas. Ya cuando se vayan a colar, la base se tiene que limpiar bien. Ellas se encofran y se empieza a colar. Y recomendamos en casas utilizar siempre piedra quinta. Porque es más pequeñita la piedra quinta. Entonces la piedra quinta va a permitir, como ustedes pueden ver, muchas veces las paredes en, en proyectos de, de vivienda son de 15 centímetros. Eh, y a veces los, los ingenieros, colegas, ¿verdad? Algunos no toman en cuenta de que el ancho es importante. ¿Por qué? Porque afecta el hecho de que las piedras puedan pasar a través de todos esos espacios. Entonces, ¿qué hay que hacer? Pues para poder colar los, los concretos de esas columnas, ocupamos usar aditivos. ¿Para qué? Para que el concreto sea fluido. Ocupamos utilizar vibradores. ¿Para qué? Para que la vibración ayude a que toda la columna sea colada de forma correcta. ¿Por qué? Si usted tiene piedra muy grande, la piedra llega, pon, y pega en este aro de acá, eh, en esos ganchos, y no va a permitir que pase, y forma un taco. Y entonces se generan los hormigueros. Entonces, el usar aditivos como cuáles, como el MaxiFlow el maxiflow intaco que lo pueden encontrar en diasa eh, el, el maxiflow intaco nos ayuda a fluidificar la mezcla para que pueda pasar a través de todo ese montón de acero y eso que esto es una columna sencilla a veces hay columnas masivas que llevan varillas número 6, varillas número 7, número 8, llevan un montón de aros y aros de diferentes formas y entonces esas columnas requieren concretos de más alta resistencia y ocupan que el concreto sea fluido, entonces hay formas de lograrlo. En esto de la ingeniería y la construcción, las cosas están así que están así en planos, los detalles y todo eso no es porque a uno se le antoja como ingeniero, es porque ya han habido estudios desde hace años de cómo se comportan mejor las, las cosas con respecto a lo que son sismos. Y por eso es que existen las, las distancias requeridas en aros, las distancias de los ganchos, las longitudes de los ganchos, las, los calibres de las varillas, todo eso tiene una razón de ser, no es porque a mí se me metió entre la cabeza de que lo quiero hacer así, no, ya tiene toda una razón de ser y cuando uno anda inspeccionando las obras y solicita que se, que se cumplan esos requerimientos es por un motivo, por el motivo de seguridad para proteger la vida de las personas y la inversión que se está se, se haciendo tan alta en los proyectos. Entonces, eh, esas son algunas características que tienen las columnas. Eh, como le mencionaba, cuando se vaya a colar, se encofran con madera, ¿verdad? Se utiliza piedra quinta en el caso de, de proyectos residenciales para que pueda fluir bien la mezcla de concreto a través de la, de la, de la columna, ¿verdad? Inclusive hay paredes de 12 centímetros que todavía complican más. Entonces uno como ingeniero tiene que pensar en esa, en esa parte de construcción, en cómo puede ser construible. Yo doy cursos de capacitación. Eh, para municipalidades, para instituciones, en donde quieran ustedes eh, capacitar a sus personales en todo tipo de temas, entonces me pueden contactar para ello, para explicarles cómo es la forma correcta de construir, de hacer las cosas. Eh, y en este programa nos encanta porque podemos dar a conocer todos esos detalles que muchas personas no saben y cuáles son las formas correctas. Entonces, estos son las columnas residenciales, las columnas para una casa que son residenciales y en otros programas les vamos a estar hablando de más detalles constructivos. Entonces por ahora me despido, que tengo que ir a llenar bitácora y hacer un montón de cosas y en este hermoso sábado volvemos allá al set. Un saludo para todo muy grande y síganos en la página de Vivienda y Construcción y en la página de Constructora Más, el ingeniero Sebastián Ugalde con ustedes. Un placer saludarlos.